Fito, gracias por estar en el programa. ¿eh? Al contrario, un gusto. Por estos días, eh, obviamente hablamos y mucho de, de Malvinas. Vos estuviste. ¿Cuál fue tu participación en, en la guerra? ¿De qué la, manera? Haciendo el servicio militar, ya Ajá. hace 36 años de eso, pero fue un servicio militar eh, tremendo, ¿no? Por las vivencias mías y las de mis compañeros tenía, de. 18 años, 19. 19 tenía, 19. porque yo había pedido prórroga para terminar el Colegio Nacional, eh, por haber repetido. Un par de veces. Y haciendo la colimba en Puerto Belgrano, cumpliendo con el mandato que había en ese momento, ¿no? Eh, una colimba muy interesante porque me tocó en un buque de la Armada, un buque que navegó muchísimo antes de la Guerra de Malvinas, el destructor Piedrabuena, un buque que ya era, era, era viejo, pero que navegábamos cada tres o cuatro semanas salíamos a la Patagonia, a Ushuaia, a Puerto Madryn, mar adentro. Una Mar del Plata, Puerto de Buenos Aires, Mar Adentro de nuevo, eh, se salía mucho, se navegaba, se, se hacía control de, de tráfico marítimo, aprendimos muchísimo. Hoy a la distancia yo lo veo eso, que en su momento bueno, era un asombro, pero hoy bueno, que me formó mucho. ¿Y en medio de la Colimba, un día te dijeron qué? En, en el medio de la Colimba, eh, los días previos al 2 de abril, que es la fecha que, que, que quedó como eh, eh, figurativa de, de, de lo que sucedió en, en el año 82, Navegamos hacia el sur, como salíamos tantas otras veces, y había unos rumores allí de algún problema. Época militar, es, había rumores de, constantemente ¿no? de cosas en nuestro país, en muchos sentidos. Y nos vamos al sur. ¿Al sur? ¿Pero al salieron sur, de dónde? De Puerto Belgrano, que era nuestro puerto. Al sur. Al sur, exactamente, al sur. Una operación muy bien montada, muy silenciosa, y un día antes nos dicen que es algo que. Yo creo que es lo que nos mantiene a los veteranos de guerra, esas arengas que recibimos. ¿En medio del mar? En medio del mar. En navegación, por los parlantes del buque, el comandante nos dice, mañana se recuperan Malvinas, ustedes van a ser parte de una fecha histórica. 19 años, que te digan eso, más las circunstancias, bueno, tienen su peso, ¿no? Y así fue, el otro día, a las 9 de la mañana, nosotros no bajamos a Malvinas, estuvimos cerca el 2 de abril. Y a, la, a mediodía leen un parte de prensa que había llegado al buque, donde se habían recuperado las Malvinas, con la baja del capitán Giaquino, con los heridos que hubo, la, la caída del soldado al Monasit. Eh, las muertes nos, nos asombraron, porque uno lo, ide, lo idealizaba eso como un acto casi administrativo, digamos. Sí, sí, casi mágico. Mágico. Y cuando nos dijeron que había dos muertos y heridos, bueno, pero la euforia, ¿no? Recuperamos Malvinas. Cuando estabas en el Piedra Buena sí. y por los saldos parlantes escuchaste al comandante, ¿te acordás cómo se llamaba? Capitán Graci sí, sí, sí. El capitán Gracias, Horacio Graci, lo vemos, Gracias. lo vemos habitualmente. Un muchacho joven habrá tenido cuarenta ah, y pico de años. Y, que, y, y decía, bueno, mañana tomamos Malvinas. ¿Qué recordás de ese momento? ¿Con quién estabas? ¿En qué lugar del barco? ¿Con quién hablaste? Eh, quedamos paralizados, el barco... ¿Pues barcos... dónde estabas? ¿Arriba? ¿Abajo? Eh, eh? Estaba en un pasillo, me acuerdo, estaba en un pasillo, eh, sin vista al exterior, y quedamos porque cuando eh, hablaba el comandante eh, había que prestar tremenda atención, ¿no? Como, ¿sabes? Como a veces se hacían ejercicios o alguna práctica, eh, todo el mundo se queda quieto, y la, esa arenga nos entró profundamente, nos dijo, bueno, mañana vamos a recuperar y al otro día a las... Mediodía, hemos, hemos vuelto con el pabellón argentino eh, a, a nuestro territorio malvinense. ¿Nunca hubo miedo en ese momento? En ningún momento tuve miedo porque era muy inconsciente, te soy sincero. Eh, ahora justifico compañeros míos de buque mayores de edad que tenían actitudes que ahora eh, nos damos cuenta, de actitudes de dar, no sé si de miedo, pero de darse cuenta que un, un submarino en un instante te hunde y desapareces y que tenés que tener tu chaleco todo el día puesto, tu bolsa de supervivencia con ropa seca y algunos alimentos. Eh, ahí, ahí te das cuenta, ¿no? Que había gente que sabía que, que estábamos en un lugar muy peligroso. Y terminó, bueno, terminó eso, volvemos a Puerto Belgrano. El 2 de abril estuvieron ahí Estuvimos ahí cerca de las islas, y, acompañamos y volvieron. Volvemos a Puerto Belgrano Nos quedamos unos días en Puerto Belgrano Y el movimiento De aprestos bélicos que se vio en Puerto Belgrano José Fue una película de, de, de guerra precisamente Pero real El portaaviones 25 de mayo 4 o 5 En Puerto ¿no? 4 o 5 helicópteros Trayendo cosas, todos los buques en apresto. Eh, víveres, proyectiles. Puerto Belgrano era una base militar eh, preparada para lo que se venía. Se preparó así, se cargaron los buques, alimentos, se trajo personal. Eh, por eso en el Belgrano encontramos compañeros que son hoy fallecidos o tripulantes del Belgrano que no estaban a bordo pero se lo nutrió de mucha más gente, se subieron comandos a los buques, enferme... a nuestros buques subieron enfermeros, artilleros, gente que no era de la dotación. Pero entonces volvieron el 2 de abril a, a la base sí. y se quedaron ahí unos días más. Unos días más. ¿Y, y, a la, y en, a ese, a mitad en ese de... momento el clima cuál era? No, bueno, este que te cuento, era tremendamente la preparación de logística. La los... la adrenalina, me imagino, sí, sí, 19 sí, años. Sí, sí, sí. Sí, sí, era trabajo todo el día y cargar los buques con personal, con comida, con proyectiles. Y esos buques partían a Malvinas? Salimos todos. ¿Y usted, ustedes qué hicieron después? Salimos a salimos al sur, nuevamente. Uh -huh. Nuestro buque fue uno de los que más... Nosotros no los vimos nunca, los ingleses, nunca los vimos. Inclusive cuando lo hundieron al Belgrano no, no los vimos, no los vimos. Eh, pero sucedió lo siguiente, eh, nos prepararon para, para salir, salimos... Eh, y volvimos recién a mediados de julio a Puerto Belgrano. ¿Del mar? De, sí. En, con varias cosas que pasaron en el medio, pero volvimos, estuvimos todo prácticamente todo abril, mayo, junio y el 20 y pico de julio, recordamos porque ya el Mundial estaba terminando, el Mundial de España estaba terminando y fue la, uno de los últimos partidos, alcanzamos a ver... Eh. Ahora, siempre se dijo que la flota argentina... Lo... Lo poco que teníamos estaba, estaba escondida. Sí. No, eh, sucedieron varias cosas. Eh, luego, del, nosotros navegamos mucho hasta el día previo a la unión del Belgrano. Eh, ¿Te acordás el día? Sí, por supuesto, domingo primero de mayo, el destructor Piedrabuena el crucero Belgrano y el destructor Boullard, los tres buques, entramos, íbamos a buscar, una locura. ¿Iban juntos? Íbamos juntos, a la par, los tres a buscar a, a la flota inglesa para presentarle batalla. Eso ¿Cómo? Es, la, están las Malvinas, abajo de las Malvinas es el sur, al este de las Malvinas es mar abierto. Nosotros salíamos desde abajo de las Malvinas, eh, está eso, no, no es una, claro, que no es una idea mía, una, una suposición o que estoy sumando cosas, no. Eso es un operativo real de una operación que iba a ser Realmente tremenda. Pero Fito. El portaaviones salía de arriba del norte sí. y nos íbamos a encontrar del otro lado, al este de las Islas Malvinas, con una cantidad muy grande de buques ingleses que estaban allí en esa zona. Pero entonces, cuando el, 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 se produce el hundimiento de Elbegrano, Sí. el conqueror fue el, el, el submarino, el submarino que, lo, que lo hunde. Desde ese momento yo siempre escuché decir que... El belgrano estaba fuera de la zona de explosión, Así que es. se estaba alejando de las islas. Así es. Pero vos me decís, el día a, previo, íbamos a presentar batalla. Totalmente. Eso lo, reitero una vez. Reitero. No estoy haciendo una suposición o imaginándome cosas, como lamentablemente muchas veces sucede, no, con el paso del tiempo. Es una operación real que se aborta. Porque el portaaviones venía. Yo te estoy hablando desde abajo de las Islas Malvinas. Sí. La operación que, pues, estuvimos de guardia, de crucero de guerra nosotros, varias horas. Crucero ¿Qué sería de guerra. El de crucero es cuando guerra. ya estás listo a disparar. Un buque es una máquina, de, un buque de guerra es una máquina que tiene seis o siete cañones, tiene misiles, tiene. Nuestros barcos eran viejos, pero tenían tecnología bélica. Y los tres barcos nos metemos por abajo de las Islas Malvinas y en, y, y en el este de las islas, y supuestamente ahí tenemos el combate. El portaaviones 25 de mayo y otros buques ven, iban a venir desde arriba, desde el norte de las islas, una operación de pinza y nos íbamos a enfrentar con los ingleses. Esa es una operación que Pero, se aborta porque el, sí. el portaaviones, eh, una de las primeras cosas que pasan es el portaaviones no puede largar sus aviones por falta de viento. El portaaviones necesitaba que haya viento para largar los aviones. Viento en contra, para, que, en para contra, poder para levantarlos. Que el, el portaaviones es una pista de 150, 180 metros de largo. Es una de las pocas cosas bélicas que yo recuerdo. Porque siempre digo, ¿qué hubiese sucedido en ese combate en alta mar? Pero entonces, me duele decirlo de esta manera, los ingleses tenían razón. ¿En qué aspecto? Cuando hundieron al Belgrano. Está bien, estaban en retirada ah, porque es... no había viento en contra y no podían leer. Pero, pero, hay varios libros, pero ustedes iban a atacarlos. Totalmente. A mí, el, 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 yo no creo que sea un crimen de guerra lo del Belgrano, para nada. Eso te lo digo yo, Adolfo Schweighofer, no represento a nadie diciéndote eso. No fue un crimen de guerra. Para nada. El submarino, el, el submarino sabía que el Belgrano lo llegaba a agarrar fuera del agua. El, 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 el tenía 70 bocas de fuego el Belgrano. Me lo dijo el comandante Bonzo. lo dijo aquí en Santa Fe, lo dijo. Dice, yo veía un submarino inglés a, a 3.000 metros de la proa del Belgrano. No le iba a decir, se le rompió la máquina, eh, podemos charlar. Le iba a tirar con todo lo que tenía. Reitero, es mi opinión y no, eh, bueno, al contrario. Más allá de tu opinión, ustedes estaban preparados para... Totalmente, para la guerra. En ese momento, recién usaste una Pre... este, a prestos de. Eh, eh, crucero de guerra. Crucero de guerra. Todo el día, primero de mayo del año 82. Todo el día, los tres buques, y arriba venían los otros barcos y no se pudo hacer la operación. Llega un momento, entramos a las 200 millas. Entramos a las 200 millas. Varias horas de tensión, eso sí lo recuerdo. Eh, ¿Me se... dejaste hacer un corte? Con todo. Y gusto. después seguimos? Eh, yo te digo, la verdad es la primera vez que escucho esto de esta manera. Eh, hacemos un corte con eso. Bueno, Fito, recién en el bloque anterior hablábamos de, 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 ese, de ese día, primero de mayo, cuando ustedes se iban con, junto a otros barcos y el, el portaaviones 25 de mayo decía, ese movimiento de pinza, a atacar a la flota. A la flota inglesa. Cambiaron de idea porque no pudieron despegar los aviones del 25 de mayo por una cuestión Así es. climática. Y vos decías, no fue un crimen de guerra, nosotros si podíamos atacábamos. Ahora, si hubieran decolado los aviones, digo, una vez que ya conocemos la historia, el final de la historia, mm. lo que traían los ingleses, ¿qué hubieran podido hacer ustedes con esos barcos frente a esa flota? Mm, bueno, no, no me quiero meter en, en cosas que no sé, pero los barcos, los, los tres barcos, el crucero Belgrano tenía, como dije hace un rato, muchísimas bocas de fuego. Tenía cañones, cañones tradicionales pero que tenían un alcance de varios kilómetros. Los buques nuestros también. Eh, y los buques nuestros tenían misiles, además. Tenían misiles de última, te de última tecnología. Ahora, ahí realmente iban a una posibilidad enorme de morir. Sí, probablemente. Con 19 años haciendo la colimba. Sí, bueno, pero eh, la, orden, la orden era esa, José. Vos me preguntabas al inicio, tuviste miedo y no, no nos dábamos cuenta. Y van sucediéndose las cosas. Eh, y te reitero, y ahora a la distancia veo que, y lo siempre lo digo, tuvimos un acontecimiento eh, tremendo como es el hundimiento del Belgrano y nunca pudimos ver a un inglés. Ahora, eh, pocas horas después, cuando ustedes están bueno, sí, alejándose sí. de las islas, Exacto. hunden el Belgrano. Exacto. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Se enteran? ¿Cómo, cómo... Estábamos aproximadamente a eh, cinco o 6 millas. 12, 10 kilómetros. Nada más. Nada más. No lo alcanzamos a ver. Era noche, día. 4 de la tarde le disparan. 4 y un minuto en nuestro buque suena la alarma de combate antisubmarino a cubrir puesto de combate antisubmarino. Mi puesto era en el exterior, en una batería de unas armas que se llaman erizos, que son una especie de palos de bowling Ajá. que, de acuerdo a una lectura que hacen otras máquinas, se tiran, se tiran al agua. Estuvimos ahí, no lo veíamos al crucero vegano. Y hay algo que sucedió nuestro buque y el Bullar ni bien lo hunden, lo llaman al crucero belgrano y no responde, porque el crucero belgrano, donde le, le siente los impactos, se queda totalmente sin energía. ¿Y cómo se enteran ustedes que lo habían, le habían dado? No, el se verano. sospecha, se sospecha porque desaparece de los radares, hmm. se lo llama, no aparece. Y allí hay algo que siempre, ahora lo estamos empezando a aclarar, porque alguna gente... O con mala intención o con desconocimiento o, o que hubiera hecho otra cosa, dice, los dejaron a los alberganos. No, nuestros dos buques salimos disparando a toda velocidad. A recorrer esas dos semillas para no, llegar al lugar. No, no, para irnos, pues te hunden a vos, te hunden a vos también. Están to, eh, pero es, es, es el ABC, el ABC de la guerra. Te, te hunden, te matan a vos también. La, el primer instinto es el de su, eh, sobrevivencia, claro, claro. de, nada sirve de tener tres buques Exactamente. Hundidos. Había varias, varias alternativas. Nosotros, porque yo muchas veces me lo he cuestionado, inclusive, y me hago esa película, si hubiéramos ido enseguida, y si el submarino nos estaba esperando, no se salva nadie ni del Belgrano, no se salva nadie de nuestro buque, que era mucho más pequeño, y del bullar. Íbamos a tener eh, 2.500 muertos en un evento. Después nos enteramos que el submarino tiró y desapareció. Sí, pero en ese Nosotros momento hicimos, no sabías. En ese momento hicimos navegación de evasiva. evasiva. Es una actitud, mucha gente dice, eh, qué cobarde, no, porque inclusive nos han, nos han eh, eh, más de una vez alguna, alguna crítica en ese aspecto. Y eh, nos ha dolido. Eh, lo que se hizo en ese momento es salvar la vida. Salvar la vida porque está en los manuales, te digo, porque lo hemos tenido que eh, eh, ir, ir, eh, ir digiriendo claro. a, ese, a, ese, a ese tema. ¿no? Ahora, después cuando, una vez que... Eh... El beberano queda ahí a la deriva uniéndose sí. con, con soldado, con, con marinos. Se, se, se hizo la noche. Se hizo la noche. ¿Y ustedes? Eh, incertidumbre total: para dónde ir, alta mar, grandes profundidades, dónde vamos, nadie te respondía, no se podía hablar. Nos es muy inter... En un barco te enteras al tiempo, te enteras de todo lo que se hace. Eh, 200 personas, el comandante habló con alguien, alguien lo escuchó, a veces le pasó a otro y. Bueno, eh, fue un, fueron momentos de, de incertidumbre, no hubo pánico, y el, el buque siempre moviéndose a, bu, a buena velocidad. Pues el temor a que te, sí, eh, sí. te hundan. ¿Y después pudieron eh, regresar para rescatar a los náufragos? Eh, amanece, ya el día 3 de mayo, lo, tengo, lo tenemos todo grabado porque fueron jornadas eh, épicas para nosotros. Eh, amanece el mar seguía, seguía picado, el, el, día, el día en, en, en alta mar eh, en el Atlántico es cortito, ya en mayo es corto el día, nueve de la mañana recién aclara y a las cuatro o cinco de la tarde ya empieza el crepúsculo y bueno, eh, la confirmación no estaba, la confirmación oficial del hundimiento no estaba, o sea, se intentaron todos los medios de comunicación y no respondía hasta que viene un avión de, de que se despega de, del continente, un avión, que ve un grupo de balsas, un avión que cuya tripulación hace un año fueron condecorados con la Cruz al Heroico Valor en Combate porque prácticamente llegaron luego de estar horas y horas buscándolos en uno de los últimos intentos divisan a ojos vistas porque las balsas son diminutas miden sí, tres claro. metros es imposible verlas y ellos lograron quedarse quedándose hasta lo último ven un grupito de balsas dan la posición y el hecho de que los condeconen con la medalla al valor es porque llegaron con la última gota de nafta al continente. ¿Y ahí ustedes fueron ahí a rescate? Exactamente. ¿Ya habían pasado 36 habían, horas? No, eh, 12 horas. 12 horas, perdón. 12 horas. A las, a, las, a las 4 de la tarde un día y a las 9 de la mañana nos avisan y vamos. Y no aparecían las balsas, no aparecían. Y después del mediodía, toda la tripulación de nuestro barco afuera, mirando, y en, es muy difícil ver en un mar... Un punto, un punto fijo, porque lo ves y desaparece, lo ves y desaparece. Hasta que encontramos una, una balsa, la divisamos, se la marcó. y no, Imagínate un barco de 200 metros arrimarse a una balsa en alta mar, para que no pasarla por encima, que no se te desvíe. Bueno, fueron momentos muy, muy emotivos. Re, rescatamos casi 300 tripulantes. En, ¿Ustedes? Sí. Les dimos nuestra comida, nuestra, nuestra cama, nuestra ropa. Compañeros míos de Colimba que estaban en el Belgrano. Eh... ¿Tenés el recuerdo de un momento en especial en donde sube un Un gran ¿sabes? amigo, eh, los, los dos fallecidos. Chicho Montenegro, de, de recreo, con los ojos, los ojos estrábicos. Eh, desde ese día quedó con los ojos, falleció hace cinco o seis años, Juan Carlos Montenegro, trabajaba en la EPE de, de allí de alguna Pavia por allí. Cuando lo alzamos, era una barra de hielo. Y se nos, se, lo alzamos porque era compañero nuestro. Lo vimos, lo sacaron otros <laughs> muchachos, los cabos y los oficiales, lo sacaron del, del mar, de la balsa que estaba ahí a la deriva, eh, y lo alzamos y era una barra de hielo. Imaginarse, José, estar en alta mar 20, 30 horas, en una balsita que es de, de tela. Y otro muchacho que también falleció, José Luis Ocampo, que sube al, sube al, al barco. Él no era, no era tripulante del Belgrano, lo subieron porque sabía algo de inglés y algo de técnica, lo subieron unos días antes de la navegación. Y lo primero que me dice, Fito, por favor, dame un salvavidas de corcho. Porque había salvavidas de plástico autoinflables, unos amarillos chatitos, como los de los aviones, uh -huh. que tienen dos tubitos de sí, gas comprimido. Y me dice, pero lo, me quedó acá, José. Me dice, dame por favor, eh, pues lo llevé a mi cama él. Yo lo llevo a mi cama. Eh, y me dice, tráeme urgente, por favor, un salvavidas de, de, de corcho, porque los de plástico no sirven. Y bueno, les acostó, le di mi ropa, eh, un amigo que lamentablemente falleció hace un par de años, José Luis Ocampo, de, de Reconquista. ¿Por qué dedicaste tu vida a esto? Porque vos sos, en Santa Fe, quizás el tipo más conocido como referente de los excombatientes. Eh, eh, siempre me gustó el tema de la soberanía. Eh, es, un, es un área que a mí me ha permitido desarrollarme. Yo... Yo traba, eh, trabajé 30 años en el Centro de Cómputos de la provincia Ajá. y hace 15 años que trabajo en el ET9. Siempre me gustó, justo me profesionalicé en esto. Y hace varios años que soy presidente del Centro de Combatientes, siempre he tenido eh, un rol de militancia, me gustó la causa, volvimos de allá, José, y nos dejaron solos. Sí. Y de haber estado en la cúspide, ver que había que armar todo, y lo empezamos a armar. Y porque hay amistad y compañerismo. Mi, tengo varios grupos de amigos, pero el grupo de Malvinas eh, es, es de la causa, es de la causa de lograr insertar, de que haya crecimiento en nuestra gente. Eh, y hay compañeros. Yo tengo mucha fuerza y mucho mucho espíritu, mucha nostalgia, y me duele la presencia, me duele, me duele todo lo que le falta al país, y sobre todo en el sur con tantas cosas, el futuro que significa el Atlántico Sur, me duele que estén los ingleses. Me duele eh, que no haya un sistema de defensa adecuado, porque esos meses previos conocimos Altamar, la riqueza que hay. Sí, sí, sí. Hoy el mar es, argentino está solo. Y... Vos no serías quien sos si no hubiese pasado por ese momento. Probablemente. probablemente. La verdad que me, me siento cómodo y hemos ahora en los últimos años hemos crecido mucho. Tenemos... A, a mí me da la sensación de que paradójicamente el tiempo pasa y cada vez se valora más. Totalmente, aquello. totalmente. A los soldados, ¿no? Totalmente. Así es. Hoy lo que pasó, lo que pasó hace un par de días con la llegada a, a Malvinas de los familiares. Eh, Recuperar que las, que las cruces tengan no. Exactamente. Un tema que fue controversial porque fue mal manejado. Es un tema espinoso, desde luego, ¿no? Hubo un poquito de política, un poco de, de falta de información. Hoy se pulió y bueno el viaje ha sido le ha dado un regocijo a los familiares. Nosotros tenemos eh, mucha gente conocida que ha viajado y lo estaban esperando. Otros no querían saber nada porque a quién le voy a dar la muestra, qué van a hacer después. Por suerte aparentemente solo un caso habría de alguien que quiere traer el cuerpo al continente. Los demás no, que se no, queden ahí. Los demás no. eso también es un mojón de soberanía. Eh, nuestra obligación constitucional y espiritual como argentinos es recuperar, es recuperar el territorio invadido. Antes de empezar el programa nos estábamos acomodando con los micrófonos y vos me dijiste, si tuviera que irme de Santa Fe, miría iría a un solo lugar, miría iría a vivir con mi familia a Malvinas. Me encanta, estuve, volví con mucho dolor cuando fui hace 4 o 5 años, eh, pero es un paisaje, es una naturaleza, eh, me encantaría, me encantaría vivir ahí, pero lamentablemente es un sueño que no se va a poder realizar porque los isleños nos aborrecen, nos odian a los argentinos. Entonces, bueno, tenemos que, que luchar, luchar en los organismos internacionales. Eh, ellos no van a cambiar su mirada hacia nosotros, al contrario, creo que se va a ir incrementando ese, ese, ese sentimiento anti-argentino. En algunos casos podrán tener alguna justificación, pero lamentablemente ellos los condena a la primera generación de claro. isleños que llegaron y desplazaron, a, hay, han aparecido documentos hace poco, José, de que el gobierno argentino mandó dinero en 1700 y algo, mandó dinero, mandó a construir eh, una capilla, mandó presos argentinos, documentos que han aparecido hace poquito, es eh, nuestro territorio. Pinto, muchísimas gracias. A ustedes, como siempre. Gracias por estar acá.